Se ven. Bueno, como tengo que limpiar los frijoles, ya sé. Todos los frijoles que estén muy sucios, por favor, aborden esta olla. ¿Sí? ¿Así no? Bueno, brinquen a la olla, ahí en la alberca. Tampoco. ¿Cómo les digo? Ah, ya sé. Los frijoles que estén sucios, por favor, pasen a su lado izquierdo. Ay, no quieren. Ay, pues no hay de otra. Tendré que hacerlo yo mismo. A ver. Este está limpio, 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 limpio. Limpio, 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 limpio. ¡Ah! Aquí hay una pelucita. Ay, es mía. Vente para acá. Las pelucitas de este lado. Limpio, limpio, limpio. ¡Ah! ¡Qué padre! Voy a comer frijoles. Sí, los voy a hacer yo. Me van a quedar bien sabrosos. Ay, nomás que ya me cansé de limpiar. A lo mejor esta es la parte más difícil de los frijoles. Limpiar, limpiar, limpiar. Es mucha agua para tan poquito frijol. Ay, me falta mucho. ¿Cuánta agua se habrá necesitado para un kilo de frijol? Ah, ya sé, voy a investigar. Y luego a comer frijoles. ¡Eh! ¡Qué padre! ¡Uy! Se me antojan mucho, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué rico! Bueno, voy a investigar cuánta agua para este kilo de frijoles. Vamos a ver. ¡Ay! Lo bueno de Bollo es que tiene muchos libros. Pero de todo tipo. ¡Ah! ¡No! Ese libro es mío, el de Julio Verne. ¡Guau! Está bien padre. Si pueden, lean un libro de Julio Verne algún día. Está bien padre. ¡Ay! Pero no encuentro información para saber cuántos litros de agua se necesitan para tener un kilo de frijol. ¡Ay! ¿Por qué hace esto, Bollo? Aunque sea, debería de separarlos por colores. Ay, a ver, aquí arriba. Sí, aquí arriba hay otros. ¿Y este? Este papelito, yo lo conozco. A ver, ven. A ver. ¡Guau! Aquí está la información. ¡Qué padre! Y está bien explicado. ¿Dónde está? Sí, ahí está. 359 litros. 359 litros de agua se necesitan para tener un kilo de frijol. ¡Wow! Sí, eso se llama agua virtual. Los pantalones. 11.000 litros de agua. Hoy, ¿cuántos pantalones de mezclilla tendremos aquí en la casa? Bueno, yo no tengo pantalón, pero Bollo tiene un pantalón. Ah, no, tiene dos. Híjoles, es mucha agua. Ay, el agua virtual es como el agua escondida. Nadie sabe que ahí está, hasta que se necesita. La hamburguesa, 2.400 litros. ¿Para una hamburguesa, 2.400 litros? Ay, es mucha agua. Voy a ver los frijoles cómo van y a ponerle, pues sí, tantita más agua para que nos alcance. Y ya no voy a desperdiciar. No, ya no voy a desperdiciar la comida. Y cuando compre algo, ay, lo voy a cuidar muy bien. Porque, ¡oh! ¿Cuánta agua se necesita? ¿Y cuántos habitantes somos en el mundo? Somos muchísimos. Y todos, o casi todos, necesitamos de esto. ¡Ay! Voy por los frijoles. ¡Ay! Se me olvidó ponerle sal. Pero no puedo desperdiciarlos. No, y además quedaron bien buenos. Sin sal, pero bien buenos. ¡Qué ricos se ven! ¡Ay, qué! ¡Ah!
Algo está pasando. ¡Oh! Uy, algo pasa cuando comen muchos frijoles y... ¡Ay! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Ay! ¡Ay, bueno! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué chistoso se oyó! Mejor ya me voy, porque... ¡Uy! ¡Uy! ¡Es muy importante! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Perdón! Bueno, ¿saben qué? El agua es pura vida. No desperdiciemos el agua, porque el agua es muy importante. Y también la comida. Hay mucha agua virtual. ¡Ah! ¡Otro! ¡Ay! ¡Ya me voy! ¡El agua es pura vida! ¡Ah!